¿cómo están? Un gusto saludarles. Y de verdad, tenemos un anuncio muy importante para ustedes desde el CONALEP Estado de México. Y por eso me acompaña nuestro titular de la Coordinación de Educación Dual para este gran colegio, el maestro Ricardo Torres. Y es un anuncio que vamos a compartir con ustedes. En el CONALEP Estado de México nos hemos propuesto que para este fin de ciclo escolar y próximo ciclo escolar 24-25, vamos a tener una meta de 5.000 alumnos en educación dual. Un modelo en el cual estamos de verdad muy entusiasmados de que la mayoría de nuestros jóvenes que cursan el bachillerato bivalente, el bachillerato tecnológico y además el CONALEP les ofrece la posibilidad de ser técnicos profesionales, tengan también la alternativa de cursar la educación dual. Y el maestro Ricardo Torres, bueno, está muy comprometido y de esos 5.000 jóvenes que tenemos en la meta próxima, 2.000 ya están matriculados en educación dual. Realmente es un placer dirigirnos a la comunidad estudiantil, por supuesto a nuestros queridos docentes, a la comunidad administrativa, pero también muy importante dirigirnos al sector productivo. Saben que es una alianza muy importante para lograr esta meta y para mí también es un orgullo, doctora, lograr hoy esto de colocar 2.000 alumnos al mes de mayo. Y por supuesto vamos a perseguir los 5.000 alumnos que tanto añoramos porque nuestros alumnos lo merecen nuestros padres de familia y por supuesto nos va a ayudar esto a abatir el desempleo juvenil. Claro que sí, pero además es importante reiterar, esa meta nos la propusimos cuando nos hizo un favor de confiar este CONALEP del Estado de México, nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, en el mes de octubre. Es decir, de octubre a este junio de 2024, tenemos ya 2.000 alumnos. Es decir, vamos muy bien, digamos, ese es en el primer mitad del año. Y como lo ha dicho también el maestro Torres, bueno, eso también tiene que ver y agradecemos la participación de maestros, de tutores, de orientadores, inclusive del personal de asistencia y apoyo a la educación. Aquí vamos todos, porque todos ponemos nuestro granito de mostaza para las matriculaciones, para las ubicaciones de los jóvenes, para el seguimiento y, por supuesto, nuestros maestros que nos ayudan a garantizar ese perfil de egreso, que hoy también saldrán con un certificado de educación dual y, aparte de su certificado de bachiller tecnológico, tenemos también la opción, como todos lo saben, de tener un título profesional. Nuestros jóvenes egresados tienen esa posibilidad y además el certificado de educación dual, que viene siendo un primer empleo. Sin duda la fortaleza que hoy tiene el CONALEP Estado de México es la gran estructura y el gran apoyo que le da precisamente al área de vinculación, por supuesto a nuestros mentores que juegan un papel muy importante para fortalecer las competencias de nuestros jóvenes. Esto nos va a llevar a que el Estado de México, CONALEP Estado de México, esté en otro nivel. Y el nivel que nosotros buscamos es que todos nuestros jóvenes al egresar lleven fortalezas, competencias profesionales, pero sobre todo tengan un empleo digno, un empleo que los ayude a mejorar al interior de su familia. Y bueno, lo que queremos también es egresados de excelencia. Sabemos que los tenemos, pero estamos justamente fortaleciendo ese perfil de egreso. Y bueno, la verdad que también hoy, en la nueva escuela mexicana que tanto nos ha impulsado también nuestra gobernadora, insisto, la maestra Delfina Gómez Álvarez, de que nosotros ayudemos a que ese perfil se cumpla, que sobre todo también, como dice la nueva escuela mexicana, pues sea un perfil más humano y también estamos fortaleciendo las llamadas habilidades blandas. Es decir, tenemos los mejores técnicos profesionales, pero también las mejores hombres y mujeres que salen, ya sea al ámbito laboral, al emprendedurismo o a seguir estudiando, o por qué no, los tres ámbitos. Eso es también lo que nos ayuda el modelo de educación dual a fortalecer ese perfil de egreso, que también lo hemos dicho, viene siendo el primer empleo, ¿por qué no? Hoy tenemos 2.000 alumnos, apasionadamente CONALEP.